Hello guys, how are you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Freddy, how are you? Good evening, Amilcar. Really, it's a Hi, good. thank you, teacher. Hi, teacher. Hi, how are you, Wendy? I'm excellent, are you? Cool. Glad to hear Yes, that. you're right. Okay, that's awesome. All right, guys. So before we start, I would like to know if you have any questions regarding the platform, anything that you would like to know about any content or any knowledge check? ¿Tienen Teacher. alguna pregunta acerca de la plataforma antes de que continuemos con la clase? Sí, ¿Algún knowledge check? yo tenía una consulta. Sí, dígame, Jeremy. Fíjese que estuve intentando entrar a lo que es la página, ingresando a mi cuenta y siguiendo todos los pasos, porque ahí me enviaron enlace en YouTube cómo siguen los pasos y me decía que mi cuenta había sido registrada, pero no me enviaba a nada. Seguía siempre ahí como el mismo lugar para poner mi contraseña y correo. Y envié un mensaje a lo que es la página de inglés para ver si me podían ayudar, pero aún no me han contestado. De acuerdo. Bueno, ahí sí nos tendríamos comunicar con la persona de su cuenta. Si quiere, le voy a enviar en el transcurso de la clase, le enviaría el número de del encargado de soporte técnico que se llama Jonathan Guzmán. Si quiere, quiero guardar ahorita. Sí, porque Lo estuve enviaría intentando yo. al grupo en general. Okay. Estuve intentando yo en mi teléfono y no pude, y tampoco en la computadora. Tampoco pude. Sí, es extraño, la verdad, pero permítame, sería, acá está, Jonathan Guzmán. Aquí está. Y ella, esa persona, perdón, él es el encargado de soporte. Él nos puede ayudar a reiniciar la cuenta si es necesario o enviarle Usted, yo voy a mandar una a nueva Mary. contraseña Venga, que ella. para que se pueda Eso. ingresar y continuar con la plataforma. Ahí sí es posible, Ok, Jeremy. muchas gracias. Ajá, le envía un screenshot donde le dice Sí. eso de que no puede, ingresar. Ok, ahí se lo voy a mandar. Perfecto, entonces, muy amable, gracias. ¿Alguien más tendrá alguna otra consulta? Si no, continuamos con la clase. Bueno, tomen eso silencio como un no. Sí, entonces, vamos a continuar, guys. What do you remember of yesterday's class? ¿Qué se recuerda de la clase del día de ayer? ¿Qué fue lo que vimos? Simple past. Perfect. Simple past, right? And we cover how to say words. I'm sorry, how to make sentences in a positive and negative way, right? And also how to make questions. ¿Sí? Ayer hablábamos acerca de cómo hacer preguntas, hacer oraciones en positivo y negativo, right? Y la correcta pronunciación de los verbos regulares, right? So that's what we did yesterday.
Antes de que nos vayamos a la práctica, vamos a repasarlo rapidito, right? So we have, vamos primero con las preguntas, right? The formula for the questions, do you remember which one is it? ¿Quién se recuerda la fórmula para las preguntas con pasado simple? Did, subject, verb, plus subject, did, subject, verb in present, verb in present, and complement. Perfect, amazing. And the question mark, right? And that's it. And we could make a different type of questions. Right, did you watch TV today? Make sentences, right? We can make positive and negative, right? Do you remember what is the formula for the positive answer? Subject. A verb in simple past and complement. Verb in simple past and complement. Perfect. Bigger. Cool. So how the answer will be in this case? ¿Cómo quedaría la respuesta si fuera positiva? Did you watch TV today? Digamos que sí lo hicieron. ¿Cómo sería? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. O también. Exactly. I watched TV today. This will be a short answer. This one will be a long answer. And we can do the same with the negative sentences, right? Pero aquí cambia un poquito, ¿sí o no? Siempre comienza con el subject, but then, ¿qué va después del subject? Didn't. Uh-huh, didn't or did not. Uh-huh, and then? Verb in present. Perfect. Verb in, amazing. Compliment, right? Cool. So let's answer it. Come on. Ya les ayudé ahí. ¿No? So this is perfect. No, I didn't. I didn't. Uh-huh. No watch it. I didn't watch TV. Oops. Right? So that's how it will be. You can either answer with a short answer or long answer, right? That is actually up to you, right? And you can make different different type of questions with any verb you desire, right? Con cualquier verbo, perdón, que ustedes escojan. Por ejemplo, los verbos, ¿quién se recuerda los verbos que vimos el día de ayer? Teach. Teach. Uh-huh. Play. Head. Uh-huh. Swim. Swim. Mm-hmm. Catch. Swim. Catch. Eat. Eat.
drink? Nosotros no me acuerdo. Pero vaya, vamos a poner. Sleep. Watch. Eat. Bed. Eat. ¿Cuál era el otro, perdón? Bed. Forget. Right? Perfect. Quedémonos con esos, right? The past of teach will be taught. This one will be played. Oops. This one will be slept. Y hagamos un par de ejemplos antes de irnos a la práctica. So, for example, did you teach, right? Porque como el verbo va en presente, did you teach your brother to wash dishes? Voy a poner un ejemplo, right? Sí. Play. Con play podemos decir, puede ser un poquito más por arriba de esto. Did you play soccer? Did you sleep yesterday? Did you swim? Yo no sé si se es ¿Ande? A pupusas, pongamos mejor. Did you email? All right. So if you see, there are different examples we can make with the questions, right? And these are just examples. You can make your own. All right. Esto solo son ejemplos, ustedes pueden crear. Continuar con la práctica que no pudimos hacer muy bien el día de ayer. Hoy sí le puede dar un poquito más de tiempo, right? So, we will continue working with the same verbs. Solo que ahorita se los voy a dar en presente y en pasado, porque en las preguntas el verbo se pone en presente. Y si lo vamos a responder en positivo, el verbo va a ir en pasado simple, pero si lo respondemos en negativo, el verbo va a ir en presente. All right? Por eso es que puse los dos tiempos en los verbos. So, ahí les mando la lista de los verbos y también la lista de los ejemplos. Pueden hacer estas preguntas, pero también me gustaría que crearan nuevas preguntas a partir de los verbos que hemos puesto. Por cualquier cosa también, ya guardé la captura de pantalla, ya se las voy a enviar al, al WhatsApp y también las voy a enviar
la fórmula de las preguntas, right? Una de las preguntas, la fórmula de las negativas, de las positivas y de las negativas. All right. So, en otras palabras, the vamos a poner en el hacer preguntas y responderlas ya sea en positivo o negativo. No sé si habrá alguna pregunta antes de que nos separemos por grupos. No questions? No, no questions, teacher. All right, then. Okay, then, awesome. So, there you have the examples. What we will do right now is we will go practice. Remember, please stay on the class. Permanezcamos, por favor, en los grupos. Recuerden que la práctica es muy importante para que podamos mejorar nuestro inglés. Ahorita van a recibir la notificación para unirse a la sección de grupos. Ya saben, si tienen alguna pregunta, aprieten el botoncito y en cualquier grupo que yo esté, termino de explicar y luego voy con ustedes. ¿De acuerdo? All right, awesome then. So, let's go practice. Recuerden que siempre vamos a intentar regresar unos 10 minutitos antes para responder cualquier pregunta que surja durante la práctica. ¿Sí? Cool. Let's go then. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya? ¿O hacerla? ¿O nos damos un rato? I think that we need to start to make the question that he gave it. Que empecemos a hacer las preguntas que ella nos dio y empecemos a intentar contestarlas. Las preguntas okay. Que ella nos. Okay. Así que. ¿Hay alguien que comience? Yo ahorita no puedo entrar al chat porque no puedo ver las preguntas. Sí, yo también porque estoy en teléfono. Muy bueno. Uy, no sale. Yo también estoy en el teléfono, así que no va a tocar inventar. Sí, porque no sale. Y no envió mensajes a... No envió la imagen por WhatsApp. No, pero... Quiero ver... No, no la he enviado. No. Solo lo puso en chat. Creo que era... Did you teach... Did you teach your brother wash the drawing thing? Dishes. What's mean dishes? ¿Como un tipo de prenda o algo así? No estoy segura si son como los trastes. Lavar los trastos. Ajá. Ah, trastos.
Okay. No sé quién contesta. Did you teach? Did you teach to nephew? Yo creo que ya lo mandó al, al WhatsApp. Yes, I told. Yes, I told my brother. Si no, empezamos a hacer nuestras propias preguntas. No sé, ¿qué dice? Ya lo vi el WhatsApp. ¿Cómo? Si gusta, ya lo envié el WhatsApp. Ah, vale. Entonces nos conocemos y hago yo primero la pregunta y después sí, la, que le haces la pregunta a cada uno de nosotros y vamos contestando. Ok. O le haces una pregunta a cada uno. Una pregunta diferente a cada uno. Ajá, voy a hacer las primeras tres entonces. Okay. Do you teach your brother to wash the dishes? ¿A quién le estás preguntando? ¿Cómo okay. quiera poder? A mí. Yes, I tell my brother to wash the dishes. Okay. Jacqueline? Did you teach your brother to wash the dishes? Jacqueline, o ¿cómo se llamaba? No sé. ¿Quién es más? Hola. Contesta. Marta, no sé, hace la pregunta a ella. Hi. No sé quién está hablando. Marta. Marta. Ah, Marta está hablando y le está haciendo la pregunta a Vanessa, ¿o cómo? Vanessa estoy haciendo la pregunta. Ah, está bien. Ok. Yes, I told my brother. Sí. Wash the dishes. To wash the dishes. Okay, gracias. Okay. ¿Quién falta? Jennifer. Jennifer, ya que le dije. Jennifer, did you teach your brother to wash the dishes? Yes, I did. Or no, I didn't. It's correct. It's correct. So now, es una respuesta corta. Ah, okay. Sí, pero para practicar también diría sí, yo que dijéramos las dos. Exacto. Para practicar pronunciación y corregir los errores que tenemos. Uh-huh. Ok. Si gustas la segunda tú. Es que no veo los nombres. Ok, Marta, did you play soccer? No, I play soccer. No, I didn't. Cuando es negativo, didn't. Ah, I didn't. Sí, pero no. Ah, sí, perdón. Ajá, o did no, not. Cualquiera didn't. De los dos. No, I didn't play soccer. And you, Vanessa, did you play soccer? No, I didn't play soccer. I like play. Ay, no sé cómo se dice. Volleyball. Volleyball, igual así. Yes. And you, Jennifer, did you play soccer? Hey,
it's very important. Yes, it's very important. I believe it's necessary to have a car nowadays. And you work together with your wife? Yes, we work together. In the same company? In a bakery. Oh my God, it's me too. I work together with my husband. Yeah. Really? You work together with your husband? Yes. Really? Excellent. Okay. Did you drink water or soda or beer? Oh my God. Yes. I prefer the water. I prefer the water and soda because me neither. Me neither. Yes. Me neither. Because the beer is bad for my health. yes, it's bad. But the people say the one beer is very good for health. I don't know. Yes. And what about you? Do you like the beers a lot? No, never. I have drunk any beer. Okay, that's good. Yes, only drank once when I had in Mexico. But only one. Yes. Okay. Only for a new happy year. only one in my life. Oh my God. Yes, only one in my life. That's good. Yes, in all my life, only one. Okay, that's good. I only drink water, soda, orange juice. Refrescos. Yes. Ajá, sí, refrescos. Mm. Okay. Did you watch the car accident? Did you watch? Did you watch? Watch es mirar, ver. Uh-huh. But did you watch the car accident? Vio el accidente de carro. I don't know where accident, but in some case I see the I watch some accidents in the carretera. Yes, and nowadays there are a lot of accidents in every part. I don't know why. Okay. Did you eat pupusas last Saturday or last week? last weekend? Yes. Do you like pupusas? I like them, yes. What kind of pupusas do you like? I prefer the cheese with beans. No, I prefer the pork with I don't know what is the loroco. 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 Really. Sí, es el pasado como. Hola. Tuk. Hola, tenemos una gran pregunta. Ajá, toda la vida vamos a molestar. Yo sé de que hicimos una oración que decía, did you can ride the bike? Pero yo le digo a mis compañeras que si utilizamos el can, le está diciendo si usted pudo, no si usted manejó. Si usted dice, did you drive the bike, es usted manejó, o sea, si usted condujo. Pero si usted dice, did you can, es si usted
pudo. Entonces, lo que se cambiaría al pasado sería el can, o nos equivocamos. O el sí. Can se utiliza como auxiliar. Sí, digamos, ahí estarían ocupando. Sí, aquí el can funcionaría como auxiliar, pero estaríamos ocupando dos auxiliares y solo se puede utilizar uno en preguntas. Ahí sí. Entonces, es como dice Elizabeth, did you drive the bike? The bike. Porque si no, quedaría en presente en la pregunta. Can you drive the bike? Entonces el can no se utilizaría. En esta ocasión no. Ah, porque okay. Ya estaríamos. Ah, pues sí, ya, con razón. Ya decía. Bueno, gracias. Ya sabes. Gracias, ya nos aclaró. Ajá. Voy a quedar aquí un ratito por cualquier cosa. Ajá. Vaya, está bien. Ahí tomé asiento. Did you take shower? Ajá. Sería did you take shower? Para eso también hubiera. Hay un error, como que si yo dijera, did you go to cinema? Estaría usando dos. No, porque de... ahí le estaría no. Go. El... No, no hay go. Ah, otro, pero... No hay dos verbos, yo solo. Solo sería go. Porque go. Está diciendo pasado. Go to. Ah. Ajá. Ajá, no le está diciendo. O sea, no sé cómo explicarlo. Ajá. No, creo que. Es un verbo, did you go to the cinema? No hay otro. Ajá, solo es un verbo, solo es go. Ajá, no hay otro verbo. No hay otro. O sea, ah, ok, ya. Yeah. En cambio, en el otro estaba can, de como poder, y drive, de manejar. Uh-huh. Vale, sigamos. Tal vez nos das un refuerzo cómo diferenciar cuando vamos a utilizar can como verbo o como auxiliar. Ya, no fue quizás. No, aquí estoy. Estoy escuchando. ¿Quién se ocupa en el presente nada más? Sí, eso les iba a mencionar. De que el quién se utiliza en el presente. De poder. Right? Uh-huh. Can you do something for me? Por ejemplo, ¿verdad? Puedes. Si es en pregunta, siempre va a funcionar como auxiliar y siempre va a ir al principio. Ajá, can. Si va al principio, es una pregunta y es auxiliar. Si va después, entonces es usado como verbo, right? Porque si va al principio, ¿cómo dijo? Es un auxiliar y es pregunta. Ah, uh-huh. Can't you drive the bike? Utilizando el mismo ejemplo que me dieron, right? Sí. Can't you drive the bike? Y es también en presente simple. Si se fijan la oración, está en presente simple. Yo con el verbo que toda la vida tengo problema es con let, porque es demasiado multifacético. ¿Con cuál? Let me no sé qué, o sea, para un montón de cosas yo ocupo el let. Así. Otro que me confunde a mí es get. Eso sí, se ocupa para un montón de cosas. Sí. Bueno, sigamos. Ajá, dejemos ya. Alguien más. Bueno, al final nunca nos tomamos el baño. Quiero ver. No, estábamos chambreando. Yes, ajá. I did. And... Yes, I did. Y la larga sería I yes. Took yes. A shower. I took a shower every day in the morning. Uh-huh. In the night, ¿no? Quiero ver. Ahí se podría ocupar como que yo me bañé. Ah, no, ¿verdad? Como que dos veces al día. No sé si aquí podemos mezclar los adverbs frequency. Sí, porque los adverbios de frecuencia son parte del complemento y no tienen tiempo. No se modifican según el tiempo. Entonces podríamos decir I took a shower twice at the day, sí, dos veces al día. Podríamos ponerlo, o no sé si esto podría ir, siempre van después del verbo, ¿verdad? Sí, siempre van después, solo sometimes. Es el único que es multifacético, puede ir antes, después del pronombre. Del pronombre y como complemento.
Bueno, así decía en la plataforma, que son, ahí se podría decir así. Pero los demás sí tienen un orden como, como una estructura para que se traduzca bien lógico. Bueno, sigamos después del tuco. Puchica, no siento que vamos a avanzar. ¿Quién más tiene una pregunta? Catch. Did you eat pizza every Sunday? No, I didn't. Creo que así sería. No, yo no lo hago. Y en la... O en largos, quizás como no hay. ¿Por qué no utilizamos otro pronombre? Que no sea el did you, sino que. Pero como nos estamos. Bueno, a menos pero, que nos fijamos a nosotros. Ajá, si nos decimos a nosotros, sí. Ah, entonces, did you eat, ¿verdad? Eat pizza in the weekend? On the Sunday, on... No, ella dijo cada domingo. Did you eat every, no, cada? Si utilizar every Sunday. Every Sunday. No puedes utilizar el every. Si te fijas, hay una con, o sea, un error. Porque le estás diciendo adverbio de frecuencia. Y de frecuencia es algo que estás haciendo. Y estás utilizando el pasado. Entonces no puedes utilizar una frecuencia en pasado. Porque no puedes decir, voy a estar, o sea, estoy haciéndolo cada sábado. Siento que tendría que ver otra manera. Es como que es alguna vez. Entonces tú dices, ¿comes pizza algunos domingos? Yo diría el son every Sunday, cada, algunos. No, solo son entonces sería, ¿verdad? Son Sunday, algunos domingos. O algún domingo. No, pero entonces ¿cómo iría? Pero ¿tú? Eso, es que ahí como que comiste algún domingo. Aunque ya nos estamos dirigiendo como una pregunta en pasado, a eso es lo que te refieres. Si utilizamos estos adverbios. Veamos si tiene, quiero ver. Did you eat pizza at every dijo o cómo? Every Sunday. Es que no, every es todos. Podría utilizar... Ever. ¿Cómo? Ever. ¿Algún? Ever es... Siempre. No. Todos, ajá. Ever es todos. Comiste. No, ever es pizza. Todos. Ever es alguno. ¿Algún domingo? ¿Cómo? ¿Con San... No, pero eso sería every Sunday. Every. Every. Si quieren utilizar los adverbios de frecuencia. Pero entonces, ¿podemos utilizar los adverbios de frecuencias en preguntas para dirigirnos en algo que ya pasó? Por ejemplo, eso es lo que yo le digo, que es un poco contradictorio porque le está diciendo todos los domingos y está avanzado, o sea, todos los domingos que pasaron entonces. Ajá, a eso se referiría. Por ejemplo, did you always... que te lavaste los dientes. You always wash your teeth. Yes, I always washed my teeth. Entonces, entonces sería did you ever eat pizza Sunday? O diría did you eat pizza at, quiero ver, did you eat pizza every Sunday? Quedaría en estructura. Bueno, sí, pero ahí hay una diferencia que si usamos every tiene que ir ya sea hora, día, mes, año. No puede ir solo every. Ahí estaría correcto en la segunda. Exacto, que dice, did you eat pizza every Sunday? Okay.
Y sí estaría correcto porque está hablando de los domingos que ya pasaron. Pasados. Ah, ok. Ok, teacher. Sigamos. ¿Cuál nos falta? Get. Es que el get lo puedo utilizar como verbo, lo puedo utilizar como did you. Yes. I swim. Podría ser una como did you swimming in the beach? No sé si pronuncie bien playa. Beach. Did you, ¿cómo beach digo? Utilicemos el she did o you he. Swimming. Swimming. ¿Cuál? ¿Cómo? Ay, yo pensé que íbamos en he, get. She o he para no utilizar todo el you, ajá, decía Elizabeth. Climbed. No sería climb. Ajá. No, es que es climb. El verbo trepar en su forma natural es climb. C-L-I-M-B. Ok. Climb. Sería, ajá. Climb. Climb. Ajá. Did you Yo creo que ya nos está invitando para regresar a la... No, todavía no. ¿Todavía no? No. Did you play with your nephew today? Did you play? Yes, I did. Did you take your breakfast early today? Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't. Ay, cómo lo siento. I ate my job very late. Ajá. I took my breakfast very late. What else? Yeah. Yeah, did you eat? Uh-huh. Did you eat? Did you, no, did you cook chicken today? No. No, I didn't. In long? Answer long? And what about you? No, I didn't. No, I didn't chicken. No, I didn't cook chicken today. Who likes to cook? I like to. You like to cook? No idea. No. No. It's very difficult, right? Mm-hmm. Yeah. I like to cook some kind of food, but is a little bit difficult for me. Oh. What else? Did you drink coffee today? All the time. Can you repeat? Did you drink coffee today? Did you drink coffee today? Oh, yes, yes, I did. Yes, she did. And what about you, Sara? No se escucha. Drink coffee. Tiene apagado. Ah, ahorita, perdón.
Yes, I did. Okay. In the morning, in the afternoon, in the diner. Yeah. All time. All the time. All the time. A mí no me falta el café. Me only twice. Twice a day. Yo amo el café. I drink in the morning, in the afternoon, the night. All the time. It's very delicious. Yo tomo cuando me ofrecen en todo momento. Ay, sí, es que rico, no se puede despreciar. No se puede. Sería una grosería despreciar con cremora. Con cremora. De vez en cuando me gusta a mí la cremora. Sí, ajá, es cierto, para sentirle más sabor. Es que es más sabor. Cierto, la cremora cierto. Es como lechita que le quite el sabor. Es cierto. What else? Okay. Entonces. Yes. Did you cook a fish today in the diner? No, I didn't. I didn't cook fish today. No, I didn't. No, I didn't. Did you wash your clothes today? Yes, I did. Yes, I did wash your clothes. Yes, I did too. Yes, I did my cloth today. I like the cloth. You like watch? Le gusta la. Yes, I did. Yes, I did. Ay, sí, así se refresca uno más, se hace calor. No, se moja. Es cierto. Sí. In the morning or in the afternoon? What time in do the you morning. Like to watch? In the morning. In the morning. And what about you, Freddy? In the morning, in the afternoon, in the noche? It's at the 5 o'clock a.m. I am, okay. And, evening. Between 8 at 9. Oh, night. All the time. All the time. La idea es refrescarse, más con estos calores que hacen ahora. Horrible, ahorita sí está horrible. Llevamos el tiempo de que está haciendo frío. Ya va a llegar el tiempo, pero tu alito sí que nada que ver. Sí, no es necesario un baño sauna para rebajar. Quiero quedarse ahí en la casa y cerrar la ventana y quemar baño sauna. Es cierto. Hoy sí vamos a rebajar. Sí, cabal, que es unas 2 libritas, pero ya es algo. Ok, Did you clean the room? Today. Yes, I did. Yes, I did in the morning. In the morning. Yes, I did. Yes, I did too. We clean. Or did you? Did you eat fruit today or vegetable? I twice vegetable.
Yes. Two or can I? Espérame. All day fruits. Fruit. Okay. Sí, fruits. I ate fruit in the afternoon at my job. Oh. It's watermelon. Hmm? It's watermelon fruit. Oh, a pear. ¿Cómo? In April. April. Watermelon. April. Oh, no, pear. I'm tutti frutti. Tutti frutti. Sí. Un vasito con miel. Ay, cabal, así, así, casi precisamente. Nosotros no. Nosotros tenemos hablado de comida. No, creo que tenemos hambre. No, porque también hemos hablado de arreglar el cuarto, de comprar ropa, de tomar algo. De tomar, sí, o sea, ha sido variedad la que hemos tenido. Cierto, cierto. Did you watch movie today? Yeah, no, I didn't. No, you didn't. And what about you, Freddy? No, I didn't watch TV today. Me too. I didn't watch movies today. I don't have too much time. I don't know if it's correct. No sé si es correcto decir que no tuve mucho tiempo. I didn't have too much time. More time? Sí. Mucho tiempo. More time? I did more time. I don't have free time. También. Pero, como estamos en pasado, sería I didn't have free time. A ver, otra pregunta. Did you sleep in the afternoon? No, I didn't. Okay. No puedo, no más que sueño en el trabajo. Me da sueño en el trabajo, pero no me puedo dormir. Imagino, yo creo que a todos nos pasa. Es una tristeza. Did you work in the office? Okay, almost everybody's back. So, in the meantime, do you have any questions, guys? How did you feel practice today? ¿Qué tal? ¿Cómo sentimos la práctica el día de hoy? I love it. Awesome. Sí, ¿verdad? Se siente bien, sí. Genial. Sí, honestamente lo que nos hace falta un poquito más de tiempo, right? So we can practice everything we know, right? Para que podamos practicar todo lo que sabemos. So do you have any questions, guys? Si surgieron algunas preguntas durante la la práctica. ¿No? Sí, Sara, dígame. Sí, a nosotros sí se nos presentó un dilema ahí, que hicimos una pregunta donde se la voy a hacer así como la pusimos. Después yo busqué allí en el traductor y vi que estábamos incorrecta, que decía, did you do practice exercise today? Entonces, yo la puse en español, ¿verdad? Y cuando ya me salía que el do no lo llevaba, sino que solo era, did you practice exercise today? Exactly. Sí, ahí, digamos que no pueden ir dos verbos juntitos, right? Se quitaría el do, así exactamente el do, como le dijo el traductor. Ajá,
Porque digamos sí. que el did ya hace la función del do. Ajá. Sí, así estamos. Así, le, así les decía a mis compañeros que fue Alejandra y... Ah, sí, ay. Sí, sí. Ajá, entonces este, así la corregimos y ya nos quedó así de que sí, no, no podíamos usar el do ahí en esa oración. Pero de ahí de lo demás, gracias a Dios, bien. Ah, vaya, perfecto, me alegra. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo estuvo la práctica? Just, I have a question for the answer. In okay. this case, you can use the frequency adverb. For example, this question, did you practice exercise? If I say my answer, say, no, I didn't, but occasionally do some exercise, for example. I don't know yes. if I don't know if you can use or no. Yes, you can. You definitely can because you're saying that right at that given moment you didn't do exercise, but you occasionally do it. Yeah. As I was explaining to the group from Elizabeth, that adverbs you can use it in any time, right? Los adverbios, digamos que no son exclusivos solo del presente, sino que los podemos utilizar. En cualquier in tiempo. All the moment. Exactly. It's as you wish, right? Así que sí, sería una respuesta larga. No, I didn't. But I occasionally do it. Y así quedaría. Sí, Elizabeth. Thank you. Tengo una pregunta con la pregunta que hizo Sarita. Ella hablaba de ejercitarse. To exercise, creo que dijo. Yes. Entonces, ¿es correcto decir to exercise o work up? Como de ejercitarse. No, no sé cómo sería. O no sé si doy bueno, mi pregunta. Sí, sí, ya lo entiendo. Exercise y workout, lo vamos a poner aquí. Ajá. Fíjense que los dos están correctos. Exercise, oops. Es ese. Y workout. Ajá. Digamos que es sinónimo una de la otra. ¿Cuál es la diferencia? Entonces? Workout como... Es, son sinónimos. Son diferentes palabras con el mismo significado. Entonces es correcto cualquiera de utilizar cualquiera de los dos. Yes, definitely. Okay. Thanks. All right, you're welcome. Elvin, dígame. Okay, I have a question. Is being necessary in the sentence use when example example in this sentence did you practice exercise? But when? Yesterday, today, last week, or no is necessary use that? It's not necessarily, but if you want to use it, you can go ahead and do it. No es necesario, pero si te gusta, lo puede hacer. No hay una regla que le diga que es incorrecto. Ahí es, si usted quiere ser más específico, si quiere ser más vago, dice, did you practice exercise? Pero si quiere saber exactamente cuándo esa persona hizo ejercicio, va a decir, when did you, y toda la pregunta, practice, etc., right? No, but this is use H, WH, but yeah, but my question is, use did, example, did you practice exercise yesterday? This is yes. This is yes. the for complete. It's yeah, no is necessary. Like, no is necessary. Use yesterday, last week. The time is necessary. It's not necessarily, but you can use it if you want to know exactly when this person practiced it. Mm-hmm. Okay. Thank you. Recuerde de que yo quiero ayudarle a eso. Recuerde de que esos son adverbios de tiempo y hablamos anteriormente de que las oraciones tenían sentido aún teniéndolo o no teniendo el adverbio. Uh-huh.
Exacto. El adverbio, digamos que es solo un empujoncito para dar más información de lo que estamos preguntando o diciendo. Exacto. Okay, thank you. You're welcome. All right, guys. So, thank you very much for joining today. I hope to see you on Monday. Ya de otro ratito le puedo enviar el link para el video si lo quieren revisar de nuevo. Thank you very much for joining and have a good night, guys. Take care. Take care. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, everybody. Thank you. Bye, guys. Bye, everybody.